vamos a contar a partir del día de hoy con una unidad polivalente que admite pacientes en estado crítico, que muestran instabilidad fisiológica, que requieren cuidados continuos especiales. La unidad de cuidados intensivos cuenta con 19 cubículos, 4 de los cuales serán para atención en patologías que requieren aislamiento, cuya área tiene inclusive un circuito cerrado de aire acondicionado con filtros y mecanismos que garanticen un ambiente de renovación permanente, y 3 cubículos para manejo de pacientes con patología renal que requieren diálisis y patologías cardíacas. Esta unidad en el quinto piso, equipada con ventiladores mecánicos y portátiles de última generación, bombas de infusión, red de oxígeno, monitores mecánicos e invasivos, marcapasos temporales, camillas de traslado y carros de paro, desfibriladores y central de monitoreo visual y de signos vitales, camas eléctricas de 4 planos y un sinnúmero de complementos biomédicos que permiten, además de cumplir con los requisitos de norma, garantizar una adecuada, eficiente y ponderada atención a nuestros pacientes. Pero ello no solo implica la entrega a la comunidad de un servicio, es la apertura de un sendero pletórico de esperanza, de gestión, de trabajo integral, incluyente, es la suma de voluntades unidas a una refrescante y entusiasta dinámica. No estamos compartiendo el estilo del vendedor de ilusiones o el uso de la retórica falaz de las palabras insulsas. Es el estilo de la consolidación de la esperanza, que dicho sea de paso es realmente inhumano matarla ni misericordiamente. Todo por el contrario, se necesita avivarla, consentirla, cimentarla. Y es que siempre lo hemos dicho, tenemos que ser coherentes con lo que se piensa, se dice y se hace. Aquí hemos tratado de no ser inferiores a ese axioma. Esa dinámica seguirá impulsando todos estos proyectos y servicios que anhela toda nuestra comunidad. Por ello aprovecho para hacer el anuncio que en pocas semanas se entregará el Banco de Leche Humana y sus programas complementarios, proyecto atesorado por el Ministerio de Salud, con la entrega de los equipos requeridos y la también colaboración de la empresa Éxito Carulla, que será presente en el mismo. En lo que nos corresponde, la S Hospital Fernando Procoli tiene los trabajos estructurales bien adelantados. De igual forma, se suma a esa gestión la central de esterilización, la adecuación de la sala de ayudas diagnósticas, la habilitación del sexto piso, que implica un trabajo mancomunado con las universidades y otras fuentes, garantizando estructurar la academia y el rótulo de hospital universitario para efectos de consolidar programas de investigación, la implementación de un importante trabajo en medicina tropical, la sala de infectología y la definición del proyecto de medicina hepática y clínica de heridas. Y no podemos dejar de anunciar sobre la radicación del anteproyecto de apertura y adecuación del servicio de urgencias en el Ministerio de Salud, el cual de manera responsable, en sus adecuados tiempos y con las consideraciones pertinentes, se fue elaborando hasta llevarlo a esa instancia. Ya podemos decir públicamente que hay un compromiso serio e incondicional por parte del señor ministro doctor Alejandro Gaviria, cuya preocupación sobre el mismo me asegura su total apoyo. Estamos solo a la espera de unos trámites que esperamos se den rápidamente y se pueda anunciar el inicio de esta importante obra. Y puede estar segura toda la comunidad que será un hecho ineludible, no como palabras de promesa, sino con la fuerza de un proceso tangible y materializable. Al señor gobernador, a través de su representante, queremos agradecerle públicamente su apoyo, sin su acompañamiento ante el Gobierno Nacional para el apuntalamiento de la proyección institucional, los logros que estamos presentando hubiesen sido posibles, al igual que a los representantes Eduardo de Granados, Fabián Castillo y Franklin Lozano, que han demostrado su actuar monolítico en pro del departamento y han acompañado ante el Gobierno Nacional la gestión de estos procesos. De igual manera al senador Honorio Enríquez por su disposición y apoyo a los mismos. Solo nos resta esperar que el tiempo solo sea testigo incólume de cuanto se quiere y se puede, se hace. Muchas gracias.